¿Qué quieren que haga? No, o no perere, esto va a determinar si la reducción es estable. Hay muchos artículos. Básicamente, si es estable, no se opera. Incluso si es inestable, aquí tenemos un ejemplo de una fractura B2. Se abre 6 milímetros bajo esfuerzo. Se le trata no quirúrgicamente. Aquí tenemos el seguimiento a 6 semanas sin apoyo y a las 6 semanas con apoyo con un yeso y bota. Hay dos estudios, uno canadiense y otro de Boston. Se trató a un grupo de pacientes. En el estudio canadiense tuvieron una tasa de falla del 20% con este método de tratamiento. El estudio de Boston tuvo 5%. Es un estudio doble ciego de tratamiento operativo y no operativo con fractura peronea B2 con afectación del deltoides. Hay diferentes maneras de corregir el peroné. Esto es la escuela antigua de 1960. Un pilón tratado en otra parte que nosotros fijamos con fijación temporal. No estoy preconizando esto. Este es un procedimiento que nunca he llevado a cabo, pero está disponible. $1,600 es lo que cuesta. Es un ejemplo de una fractura ROD B con fractura B2 tratada con una placa de reforzamiento y tornillo sindesmótico. Aquí tenemos un pie cabo, desde luego, el seguimiento a 3 meses. Otra lesión en rugby. Una fractura C1 con placa, con ensanchamiento. Después de colocar la placa, antes de la sindesmosis, hicimos artroscopía, que pueden ver ustedes aquí. Hay un cuerpo libre que quizás ni siquiera se encuentre la resonancia magnética, que es algo que no hacemos. Este es el seguimiento a los 5 meses con buena función. ¿Dónde se debe colocar la placa? Lateral, posterolateral, antiderrapante, sin antiderrapante, bloqueada, no bloqueada, no importa. Todo es basura, todo es lo mismo. Hay que hacer la preferencia de uno. Estas son las placas agrupadas. Esta es una placa diferente que se llama Sidewinder. Sidewinder es el doble de fuerte que la lateral recta. Este es un ejemplo en un paciente de 72 años tratado con una placa gancho y placa maleolar medialmente. Y este es un tipo de placa específico para fracturas, de seguimiento a 4 años. Esta placa tiene este tipo de alerones o pestañas. Tenemos una placa antiderrapante y con este tornillo también tiene este dispositivo que les permite obtener reducción acortando o alargando el peroné. Se coloca el tornillo y luego la placa. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el video. Gracias. Se hace la fijación distal. Se coloca un tornillo en posición neutral, se desliza en el agujero y después se tiene el expansor y se puede alargar y reducirlo y después se aprieta el tornillo y se termina. Las pestañas se utilizan más adelante para más fijación. Este es un ejemplo del video. Se está alargando el peroné. Eso es bueno para un caso tardío de 3 a 4 meses. Este es otro ejemplo. No quiero aburrirlos con esto.
y este es el instrumento para apretarlo. Para la sindosmosis a veces utilizamos este instrumento que es muy caro, hay que documentar la estabilidad después de fijar el perone, hay que tener estrés para ver el espacio libre. Si está inestable es necesario abordar la sindosmosis. Se puede hacer en el consultorio con estrés bajo abducción, bajo fuerza, o se puede utilizar la radiografía con esfuerzo, con gravedad. Transoperatoriamente se puede ver que sigue habiendo inestabilidad de la sindesmosis. Con esta maniobra no se puede ver, con la maniobra de Kopp, pero al hacer abducción del pie se puede ver la inestabilidad y eso requiere fijación y no hay que salir del quirófano sino hasta que se fija. Hay quienes utilizan radiografías con estrés sagital para esto y esto se hace para ver si hay inestabilidad. La sindesmosis puede ser puramente ligamentosa, puede ser ósea en cualquiera de los extremos. Cuando se fija la sindesmosis es muy importante que el peroné esté en el surco peroneo de la tibia. Al aplicar la presión es necesario ir en línea recta, no oblicuamente. Hay un par de estudios en cadáveres publicados en Journal of Trauma mostrando que el eje de 10 grados es el correcto. Este es el método de AO, es incorrecto, demasiado ángulo. Hay estudios prospectivos en los que se estudió la sindesmosis con tomografía después de la fijación. El 50% de las veces la reducción fue mala. Este es un ejemplo de un paciente, un jugador de fútbol americano que tuvo esa lesión. Colocamos una placa. La placa 6 meses después hicimos artroscopía, tenía también un cuerpo libre. Aquí tenemos la artroscopía de tobillo. Si nos hubiéramos hecho artroscopía no lo hubiéramos sabido y sería un problema. Hay muchos estudios que preconizan este tipo de fijación. Este es otro ejemplo en la cara medial. A veces los tobillos son demasiado grandes, no se puede utilizar una placa en placa en trineo para fracturas peroneas distales. Esta es una no unión. Utilizamos un injerto de hueso después de 5 meses y utilizamos la placa de tipo gancho que está hecha especialmente para esto. Por falta de tiempo no les voy a mostrar el video y esta es la placa gancho que es algo diferente. Un injerto óseo y seguimiento a 6 semanas, perdón. No voy a hablar del pie diabético, pero este es un paciente diabético, lo fusioné hace 5 años antes, se presenta con aumento de volumen en el tobillo, vean una fractura por minuta, eso es lo que llamamos un clavo retrógrado del anaquel. Terminó con un pie plantígrado. Otro ejemplo de un pie diabético no tratado, tuvo que tener fusión de tobillo. Con los diabéticos es necesario ser agresivos con la fijación si tienen buena circulación. No quiere uno terminar con eso. La fractura del maleolo medial, si es aislada no hay que operar, si está estable. Este es un estudio que muestra buenos resultados. Si el maleolo medial está roto, no significa que el deltoides no esté roto, puesto que ambos pueden coexistir. Tenemos diferentes tipos de fijación históricamente. Una fractura con minuta medialmente, como podemos ver. Un tornillo aquí no sería algo muy bueno, por lo tanto esta es la aplicación de una placa gancho, una placa de reforzamiento, la funciona a los 3 meses, una fractura casi del tipo pilón, la misma idea, y voy a brincarme todo esto, no vean porque las estoy pasando muy rápidamente, lo mismo. El maleolo posterior, estamos reconociendo que si la radiografía no se ve correcta, si se ve algo raro, hay que pedir una tomografía computada. No supongan que es una pieza pequeña, aquí tenemos una fractura de maleolo posterior con minuta y hay que reconocerla como un verdadero problema.